El viernes 23 de septiembre, en la localidad de Cañuelas, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, firmó un convenio específico para la implementación de la carrera Asistente Industrial, título intermedio de la carrera de Ingeniería Industrial, en el partido que permitirá capacitar a la comunidad para potenciar la industria regional. El crecimiento económico del distrito, sobre todo con radicación de empresas, le requiere gente capacitada en el área técnica de algunas ingenierías. Así que enviamos tanto a Gabriela Peirano como al equipo de ingeniería para que observaran el tema del equipamiento, porque se estaba conversando alrededor de ingeniería industrial, que no requiere solo aulas, sino laboratorios. Se visitó varias veces lo que es la escuela técnica número 1 y la verdad que está excelentemente equipada. Estamos muy, pero muy contentos, agradecidos a la universidad, porque sin ustedes este sueño no se podía cumplir, para nosotros era inalcanzable. Agradecer su corazón y felicitarlos, porque tener 23 carreras, tener una universidad pública en Florencio Varela, tener 20.000 alumnos es igualdad. Y es libertad, y eso es lo que necesitamos, la posibilidad de que todos puedan acceder a un estudio y puedan tener eso de soñar y querer estar mejor para que sus hijos estén mejor. Queremos agradecer profundamente la predisposición y la decisión del Consejo Académico de la Universidad, la predisposición de Ernesto Villanueva, el acompañamiento del doctor Carlos Kunkel para poder cumplir este sueño. Hoy es una fiesta de toda la comunidad en la que están presentes todos los sectores. Y es una fiesta de toda la comunidad porque esto para nosotros es muy movilizador. Y hemos logrado un importante avance en la región, en nuestra región más inmediata, pero al mismo tiempo consideramos que hay que tratar de brindar el apoyo y la solidaridad a aquellas localidades como Cañuelas, que tienen un esfuerzo muy grande, están desarrollando y están mostrando un periodo de crecimiento, de expansión, de consolidación. Y esto contribuye a eso, a que también los vecinos y los jóvenes de Cañuelas puedan iniciar parte de sus estudios, por lo menos, en su localidad. Allá por el mes de mayo tuvimos unas reuniones con la gente del municipio de Cañuelas. Ellos están en una etapa que están vienen desarrollando una política muy activa en lo que es educación y la industria. Tienen un parque industrial muy, muy avanzado que ha está radicando empresas y con esta pata educativa. Vamos a arrancar con los primeros 3 años para tener una mayor retención de alumnos. Entonces, bueno, la idea es que en Cañuelas puedan cursar hasta el título de asistente industrial, que es el 3er año completo, y luego, bueno, veremos dentro de 3 años si continuamos con la cursada aquí o mínimamente, bueno, van a poder seguir cursando en la UNAC, ¿no es cierto?, en Varela. El sábado 24 de septiembre, una vez más, nuestra universidad recibió la primavera homenajeando a los y las estudiantes, con el ya tradicional evento organizado por el Centro de Política y Territorio. La jornada contó con la participación de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, quienes montaron sus stands a lo largo del predio y con la transmisión en vivo por parte de Radio Universidad. Por el escenario principal pasaron las bandas Familia Creu, Problemas Iniciales, Joel Reyman, Confusa Rock, Sal Sonando y el grupo de percusión Caja de Resonancia. Ya todos saben, esta es la quinta vez que lo hacemos, esta fiesta es una especie como de marca de la UNAG. Estamos contentísimos porque, como siempre, nos responde el público y responde a una oferta que cada vez se hace más completa, ¿sí? Este año tenemos, como siempre, bandas de la zona, bandas de la casa, ¿sí? Circo, fútbol y una novedad que esperamos que crezca, que nos salió bien por lo que acabo de ver, que es la maratón 4K. Todos los años lo hacemos con la misma idea, que es a que el estudiantado se apropie del espacio, ¿sí? Sienta que es propio. ¿Cómo? A través del uso, ¿sí? Jugando al fútbol, haciendo arte, viendo a una banda, haciendo baile, ¿sí? Usándolo. Mi banda es Doble S, él es Largo, somos amigos de toda la vida, pero hicimos un proyecto que se llama Familia Crew, vamos a sacar un disco juntos y, bueno, la verdad venimos a presentarnos acá,
La verdad, muy buena onda a todos. Y nada, venimos a demostrar un poco de lo que hacemos, que es rap conciencia. Creo que la gente tiene una vista diferente de lo que es el hip hop. Nosotros venimos a mostrar lo que es el hip hop underground. No tiene nada que ver con lo comercial. Por eso mismo somos gente de barrio y hacemos rap del mismo. Como siempre, hubo espacios y talleres de pintura para niños y adultos mayores. El grupo de Circo Mistura Eventos aportó color, juegos y malabares. Se realizó un torneo de fútbol en el cual resultó ganador el equipo integrado por los no docentes de Bedelía. También hubo lugar para la expresión artística de la mano del artista e historietista César Carrizo, quien pintó un mural en vivo en torno al tema El Bicentenario en la Jaureche. Bueno, lo que hice primero fue estudiar un poco sobre los dichos, el pensar de Arturo Jaureche. Hice una selección de las frases que me parecían importantes y luego una segunda etapa que tiene que ver con el desarrollo de un guión para esta historieta. Lo que están viendo acá es una síntesis muy apretada de dos o tres frases de Jaureche en donde se establece un diálogo con los jóvenes de hoy, ¿no? Como un mensaje para los estudiantes de esta universidad y para quienes vean el mural. El sábado 24 de septiembre, en el marco de la fiesta de la primavera y de las y los estudiantes, se realizó en nuestra universidad la primera maratón de 4 kilómetros, organizada por la Unidad de Coordinación de Deportes y Recreación del Centro de Política y Territorio. Como resultado de la competencia, fueron premiados los atletas Natalia Acevedo y Marcelo Fernández, quienes obtuvieron el primer puesto de cada una de sus categorías. Estamos muy contentos, felices por la convocatoria de estudiantes, vecinos. Bueno, a futuro estamos ya pensando volver a realizarla, pero con muchísima más gente. Se inscribieron alrededor de 200 participantes. La mayoría, bueno, estudiantes y vecinos del barrio. Y nada, acá el profesor Fabián Alquino me dijo que estaba la carrera que hacía él en la universidad y me invitó a venir a participar. Y vine para ayudarlo a él. No se esperaba, todas las carreras se gana uno, gana otro, pero igual fue una carrera linda y rápida. Por suerte me pude sentir un poco mejor y pude levantar arriba y pude ganar. Bien, un poquito ahogada, pero estuvo re linda, rápida, linda, muy linda. La carrera. Los quiero invitar a todos los chicos de la zona sur, de Florencio Varela, de la universidad, que vengan a entrenar con nosotros. Estamos los martes y los jueves de 3 a 6 de la tarde con el profe Fabián Aquino, acá en el campo de la universidad. Que los que quieran entrenar, no importa la edad, no importa nada, vengan a entrenar con nosotros. Tienen todas las puertas abiertas para venir a entrenar. Me enteré de la carrera por las redes sociales y también por algunos compañeros que ya estaban en tema. Y bueno, no sé cuánto hace que corro, hace mucho, más o menos unos 20 años, que vengo entrenando, digamos, de forma amateur, pero con un entrenamiento, con un entrenador, digamos. Así que bien, es una afición que tengo que la verdad que la disfruto mucho. El martes 20 de septiembre, la sala del Consejo Superior de nuestra universidad fue sede de la segunda semana de la formación sindical, organizada por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Instituto Internacional de Estudios y Capacitación Social del Sur, INCASUR, y el Observatorio de Calificaciones Laborales, OCAL, con el objetivo de debatir acerca del rol del movimiento obrero en el contexto actual y la importancia de la formación de los trabajadores. El objetivo de esto tiene que ver con transmitirles a los estudiantes, en particular a las carreras de Relaciones del Trabajo, porque esto se hace en universidades que tienen esa carrera, las cuestiones que hacen a la formación y a la concepción que los sindicatos tienen respecto a la realidad y de la cosmovisión que hay en torno al mundo del trabajo y de la situación actual en particular. Bueno, el INCASUR es un Instituto Internacional de Estudio y Formación Sindical del Sur. Es un instituto que trabaja en la formación de dirigentes, tanto políticos como sindicales, en los 6 países del Cono Sur, muy especialmente en Argentina, tiene su sede en Argentina. Y ahora esto que estamos haciendo con la Jaureche es algo que estamos haciendo con 7 universidades, que es generar un ámbito de relaciones y de debate entre la universidad y el movimiento obrero. Pensar que en la universidad el tema de la formación sindical y de los sindicatos en tanto tales sea un tema de reflexión y de interés, eso es algo sobresaliente, porque eso muestra que se está
pensando a los sindicatos como parte, como una organización más de la sociedad civil, como lo es la universidad, por supuesto con otra relación, no somos del Estado, ni mucho menos, pero tratando de generar otro tipo de lazo entre los estudiantes y los trabajadores organizados. Así que desde ese punto de vista me parece fundamental. La importancia, digamos, de esta actividad tiene que ver en la centralidad que tiene nuestra carrera, no solamente en la malla curricular de la propuesta del plan de estudios, sino en cómo pensamos las relaciones del trabajo, sobre todo en este contexto. Consideramos que esta actividad articula diferentes sindicatos y organizaciones para pensar un eje clave que es la formación, digamos. Y en ese contexto nos parecía importante el diálogo entre docentes de la carrera, estudiantes, las cátedras que lo organizan son gestión y capacitación del personal y administración del personal, con lo cual son dos materias centrales a la estructura de la carrera y lo que implica pensar, digamos, un plan de capacitación dentro de una organización, una articulación sobre formación con diferentes sindicatos. Y el diálogo que estamos proponiendo es con sindicatos de diferentes sectores y ramas. El lunes 26 de septiembre, en el auditorio de nuestra universidad, se llevó a cabo la jornada Poesía y Género Susana Tennon. Esta actividad fue organizada por el Taller de Lectura y Escritura, el Programa de Estudio de Género, el Instituto de Estudios Iniciales y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Estamos muy contentas porque, bueno, hacía mucho que veníamos pergeñando algún tipo de actividad que combinara la poesía con el género. Romina es, además de miembro del programa de estudios de género, profe del taller de lectura y escritura, así que entre las dos le empezamos a dar forma a esto, que hoy fue la primera edición y muy contentos porque vinieron un montón de estudiantes. Un poco es interactuar con los estudiantes, un poco irradiarlos y traerles algo que de alguna manera estamos todo el tiempo como tocando tangencialmente desde los distintos programas, pero nunca le ponemos el foco, que es esta cuestión del género, de la subalternidad y de la desigualdad. Nos parecía que la poesía es un género que dentro del taller no se toca mucho, pero un poco se toca, y era como una buena manera de hablar de la subalternidad a partir de la poesía y desnudar un montón de otros temas, como, bueno, tiene que ver con la desigualdad de género, pero también la dominación y otras cuestiones políticas intensas, que, bueno, como decía Karen, estamos como recontentas porque nos parece que surtió un buen efecto, que fue como la bomba así de poesía que esperábamos que ocurriera. Vamos a hacer otras dos, una es en el 28 de octubre a las 18 horas en la 118 y la otra es un miércoles de noviembre, creo que el 23, a las 14 horas. Acabamos de tener una lectura colectiva sobre Susana Tennon, que es una poeta y fotógrafa, y bueno, la verdad que estuvo muy bien. Acudió bastante gente, la receptividad fue muy buena. Se acercaron después a saludar y bueno, y agradecer. Yo soy poeta, escribo y participo de un colectivo que editamos que se llama Juana Ramírez Editora y hacemos ediciones tanto en papel como libros, que bueno, por ahí hay algunos, y después audiovisuales de poesía, ¿sí? Todos tienen que ver con la poesía.